Keystone Light y Keystone V9, Open Mobile y el municipio de Bayamón, el honorable alcalde Ramón Luis Rivera. Alex González. And now, ladies and gentlemen, we're ready to weigh in. Our live television pay-per-view event starting at 9 p.m. tomorrow evening. Once again, our next fight features our pay-per-view attraction, the first one of the evening, as we have four scheduled bout pay-per-view tomorrow night scheduled for 9 p.m. Eastern Time. We're ready for our special attraction heavyweight scheduled 8 rounds of action, una atracción especial. En peso completo a 8 asaltos. First, ladies and gentlemen, with a record of 20 wins, 7 losses, 10 knockouts, 20 victorias, 7 derrotas y 10 ganadas por la vía del knockout, de Vega Baja, Puerto Rico, Alex González. Alex González on the scale, 226 pounds, 226 libras, 226 pounds for Alex González, 226 libras. And his opponent with a record of 20 wins, 1 loss, 14 knockouts, 20 victorias, 1 derrota con 14 ganadas por la vía del knockout, de Salinas, Puerto Rico, Víctor Bisbal. $241 pounds for Bisbal, $241, $241 libras, $241 libras. There they are, ladies and gentlemen, heavyweights in action. Starts our television pay-per-view. Ocho asaltos en peso completo, Alex González y Víctor Bisbal. Featured on our pay-per-view event is for the WBO Latin Lightweight Championship, el título latino OMB peso ligero a 10 asaltos. The challenger, Oscar Cuero, will not be weighing in right now. He is accomplishing some duties with the Athletic Commission. We will weigh him in later, present his weight to you. At this point, we introduce to you, with a record of 20 wins, no losses, 15 knockouts, 20 victorias sin derrota, con 15 ganadas por la vía del knockout, de Tuabaja, Puerto Rico, el invicto, José Chelo González. $135 for José González, 135. The WBO Minimum Weight Championship of the World, el Campeonato Mundial OMB, peso mínimo a 12 asaltos. Primero el campeón, first we present the champion with a record of 15 wins, 1 loss, 7 knockouts, 15 victorias, 1 derrota con 7 ganadas por la vía del knockout. Demos la bienvenida al campeón mundial mínimo de OMB de la Ciudad de México, Moisés Fuentes. $5 pounds for Moisés Fuentes, 105 libras y medio. Gracias.
And now, ladies and gentlemen, to the scale. 35-2-1 with 6 knockouts, el ex campeón mundial dos veces de Guaynabo, Puerto Rico, el niño de hierro, Iván, Iron Boy Calderón. Calderón weighs in at 104.8 pounds, 104 libras, punto 8. Peso mínimo, Moisés Fuentes, Iván, Iron Boy Calderón, 12 asaltos. Moises Fuentes steps onto the scale again. Please be still on the stage. Fuentes now 105.3, 105 libras punto 3. A little bit over the limit. Once again, he must lose that 0.3, 3/10 of a pound. In the main event of the evening, ahora el pesaje por la pelea estelar de la noche, el título internacional OMB, peso junior pluma. First, ladies and gentlemen, with a record of 22 wins and 2 losses, 15 knockouts, 22 victorias, 2 derrotas, con 15 ganadas por la vía del knockout. Clasificado número 3, ONB de Vega Baja, Puerto Rico, Jonathan Oquendo. Jonathan Oquendo weighs in at 122 pounds. Oquendo pesando 122 libras. 122 libras. And now, ladies and gentlemen, his opponent, the former world champion, con un record de 21 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 18 ganadas por la vida del knockout, el ex campeón mundial Junior Pluma de Bayamón, Puerto Rico, Will Pleno, Papito Vázquez Jr. Vázquez Jr. weighs in at 121.8 pounds, 121 libras, punto 8 libras, 121 libras, punto 8 libras. There they are, ladies and gentlemen, it will be a war. Jonathan Oquendo, Wilfredo Vázquez Jr., 12 asaltos por el título internacional OMB, peso junior pluma. No lo quería hacer, pero ya tengo que demostrar y decirle al mundo entero que soy un boxeador de categoría clase A. Me he enfrentado a los buenos y mi trabajo lo demuestra. Y aquí estamos nuevamente haciendo lo hecho, haciendo que mi equipo de trabajo quede bien. Yo quedé como un profesional a un grado alto y a pelear con los grandes. Es lo que vamos ahora. La semana pasada comiste antes del peso. ¿Pudiste comer hoy y anoche? Seguro, yo comí ahora, como ahorita, desayuné esta mañana. Yo me siento bien y soy un boxeador con mucha disciplina. Que trabajo bien, trabajo para mi familia, no trabajo para los periodistas, ni para Puerto Rico, ni para que la gente me vea como un famoso. Yo trabajo para buscarle sustento a mi familia y cuando uno lo hace de esa manera, todo le sale bien, aunque la gente te quiera ver mal. ¿Cuánto piensas subir en la pelea mañana? No sé, lo que mi cuerpo diga y lo que mi señora haga esta noche de comida, es lo que ella va a hacer y que mi cuerpo suba esa noche en el ¿Ya decidiste quién va a ser la esquina tuya? Mi esquina ¿cuándo? Siempre ya los 10 en un principio, ya mi esquina está clara, yo no tengo que seguir ese nombre de la esquina, mi papá va a seguir siendo mi papá, el jefe de mi equipo de trabajo y el que no lo acepte, pues lamentablemente, pues tiene un problema. Yo y él estamos bien y mi equipo de trabajo, él está de acuerdo con lo que sucedió y no, todo el mundo se siente bien y es lo que va a pasar. Yo no me voy a complacer aquí a nadie.
nadie, me la voy a ofrecer yo mismo. ¿Qué vas a comer ahora? Yo, no, yo estoy bien, yo no tengo hambre. Yo me siento muy bien, yo trabajé duro. Pero durante el... No sé, lo que me diga mi señora. Mi señora es la que se encarga de hacerme mi comida. Ahora yo, a jugar un ratito con mi nena, divertirme con ella, el peso a mí no me hace mal, porque eso yo lo hago bien, comiendo y bien hidratado. Pues mira, había como una competencia ahí. Realmente no sé, yo estoy puesto a pelear con el que sea, peleo con los mejores, yo sí peleo con mejores, pero esto es cuestión de las compañías, ponen de acuerdo y yo peleo con el que sea, realmente que sí. Lo que me paguen lo correcto, como San Francisco, me paguen lo que me toca, porque esto no es tan solo mi deporte, es mi trabajo, con mi familia, mis hijos, yo, y se pagan lo correcto, ponemos con el que sea. ¿Hay alguna esquinita, alguna? Que sí, que no soy yo, no soy peleador, soy peleador. Ve y que se cae del pelo, que no creo que lo, porque no creo que pase la prueba. Yo creo que la pelea, él sabe que yo lo he dicho, es una pelea fuerte. Los primeros asaltos es una pelea fuerte, pero mientras más larga la pelea, mejor para él. Así que yo creo que lo va a seguir, no como no puede tener la noche, pero lo veo ganando. Lo voy a buscando la decisión, si él no como que venga. No, aquí estamos. No, me siento bien, mira, en verdad, desayunamos la mañana, entendimos que cuando llegamos teníamos dos o tres oncitas encima, orinamos y gracias a Dios hicimos la tope de 22 saltos. No, esto es lo que la gente lo que quiere es guerra, no, o sea, en realidad a mí no me gusta pelear con los puertorriqueños, me pusieron a pelear puertorriqueño una vez con Obama, me sentí mal, perdí, pero esta vez no voy a perder, o sea, aseguro yo, esta vez voy a ir con Fero Vázquez Jr., él dice que yo no tengo los recursos para ser campeón mundial y que no tiene el nivel de Nonito y darse en la pelea, él va a ver lo que va a pasar. Mira, yo no tengo nada personal con él. Lo único que digo es que él tuvo tiempo de ser campeón y verdaderamente Puerto Rico necesita un campeón, que la gente lo quiera y aquí estoy yo para eso. ¿Cuánto crees que vas a subir para ir a la pelea? No, yo por lo menos 136 voy a subir para allá. 135, 136 que siempre subo. ¿Qué vas a comer? La gente lo que quiere es verle un verdadero campeón, aquí estoy yo para hacerlo. ¿Qué vas a comer ahora? Juanma, ¿tú qué te enfrentaste? Lo mismo siempre, lo mismo siempre, un poquito de pasta, caldito, lo que sea. Inteligentemente, es importante que vaya a hacer lo que se practica en el gimnasio, no tengo duda que lo va a hacer, verdad que lo veo muy bien. O sea, que no es más maduro, ¿no? Sí, no, mucho más maduro. Yo siempre he dicho, el momento que yo no estaba viendo y yo nos enfrentamos, no era el momento correcto de enfrentarse a mí, yo estaba muy adelantado en mi carrera deportiva, pero ya era llegado el momento, todo tiene un momento, un tiempo. Yo siempre sabía que le iba a ayudar cuando pudiera y aquí estamos todos. ¿Y en algún momento ha sido chata de él en el entrenamiento? En esta ocasión no, pero ese es más chata mío. Eso ayuda, eso necesita. Son paripales, pero realmente nosotros los sacamos, pues en esta ocasión no, pero en otras ocasiones sí, y para muchas peleas.